¿Ustedes han oído hablar de chikungunya? Chikungunya. Chikungunya. Sí, sí, sí. Parece un lugar o una actriz oriental o algo así. Es una exótica. Es una enfermedad. Sí, sí, que es terrible, ¿no? Que la transmite un mosquito, peor que el dengue. Como el dengue. No, es el mosquito del dengue el que también puede provocar esta enfermedad. Oye, pues qué amolada se llama. Sí. Este, el dolor que dobla, creo que es el significado. Viene de Tanzania el nombre étnico. Significa doblarse. Mal que provoca fiebre, dolor articular que puede llegar a ser incapacitante y obliga a las personas a enconcharse, a doblarse, de ahí su nombre. En algunos pacientes, el malestar se prolonga durante meses, hasta por 3 años, y no hay un modo de diagnóstico para identificar a las personas que principien con los síntomas. Complicaciones graves no son frecuentes, aunque en adultos mayores puede ser causa de muerte. Un factor de riesgo es vivir en lugares con gran humedad, donde el agua permanezca estancada, que es ideal para la reproducción de ese mosco. Sí, y lo mismo que para prevenir el dengue, se pretende que no haya lugares en donde se quede el agua ahí estancada. Ya ves que en Guadalajara les prohíben dejar una llanta abandonada y que se llene de agua, o cubetas. O... Pero hay lotes enteros llenos de esas llantas. Y ahí cada uno es un verdadero criadero. Son esos males que surgen porque el hombre entra en la selva, en lugares donde nunca habían sido perturbados por la presencia del ser humano. Entonces de ahí sale el ébola y nuevas enfermedades tropicales, que además, como el mundo se está tropicalizando, pues alcanzan cada vez más latitudes. Se amplían más sus campos de desarrollo. Así es. Pero... No, es la globalización. Lo que pasa es que yo tengo la oportunidad de estar en Hawái hoy y mañana en Nueva York. Claro, eso coopera. Pero esa enfermedad no hubiera salido si no se mete en algo. Corazón de la, del Congo. Y no, se contagia, claro. Al parecer, el único caso que se conoce en México es de una persona que viajó y lo adquirió en el lugar al que fue de viaje. Acuérdense del SIDA. El VIH también fue extraído de ciertos lugares por costumbres que no se definen con claridad. El caso es que se propagó por el mundo. Y quién sabe qué factores intervengan en esa propagación. Pues ya hay un nuevo término, chikungunya. Chikungunya, que proviene de un idioma étnico de Tanzania y significa doblarse. Para acabarla de completar. Permíteme. Bueno, pues ojalá que se avance en la investigación y el encontrar remedio, porque parece que lo único que puede darse ahorita a las víctimas es paliativos. Paliativos, analgésicos que les permitan seguir con su vida más o menos cotidiana, pero no han encontrado la forma de evitar el contagio por parte del mosquito, ni la cura completa. Un científico alemán también se congelará, igual que Walt Disney. En 150 años se tendrán las condiciones para reanimar células congeladas. Así lo ha explicado un científico alemán, que se someterá a un proceso de criopreservación para ser resucitado.
tiene 75 años y debe ser resucitado en 150 años más. Ojalá que les resulte. ¿Quién sabe si les interese entonces vivir tanto que se quedó? No, además se tiene que congelar vivo. Él quiere hacer eso. No, no esperar a que se muera, sino ahorita. Y el costo, proyectarlo de aquí a 150 años, no pagó la renta, tírenlo a la basura. Pues, ¿cómo? No, no. 150 años. Depositan dinero en un banco para que los intereses sean aplicados a la manutención. Pues sí, pero en 150 años, ¿qué puede pasar con la economía, el tipo de cambio, el billete, la moneda? No sé. Vive el aquí y el ahora, que es el mañana. A esta edad, corazón, tiene 75 años. Vive el aquí y el ahora. Y da gracias porque amaneció.